Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este festival folclórico donde tendremos tres grupos de nuestro municipio y al finalizar un mariachi para deleitar la velada. Vamos a comenzar con unas ofrendas que ha decidido la Comisión de Fiestas Candelaria 2012 entregar a nuestra patrona, la Virgen de Candelaria. Lo hacemos en primer lugar con la propia comisión. Ahora también, de la Comisión de Fiestas, dos representantes del grupo que actualmente va a actuar ahora en el escenario, Raíces de Santiago del Teide. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con este festival. Y lo vamos a hacer con un grupo que nos viene desde Santiago del Teide, el propio municipio. Su presidente es Ángel González, su director de baile Alexis Soca, de cuerda Félix Morales, y llevan 8 años de andadura dentro del baile folclórico. Son 37 componentes actualmente. Han actuado dentro de la isla de Tenerife y sobre todo también han salido a la isla de Gran Canaria, actuando en un festival internacional. Yo los dejo con ellos y espero que lo pasen bien y, como no, si quieren bailar también lo pueden hacer. Con ustedes, agrupación folclórica Raíces de Santiago del Teide. La verdad que estamos encantados de estar aquí. Le damos las gracias a la comisión por haberse acordado de nosotros. También las gracias a la gente de sonido e iluminación que se han comprometido con nosotros esta tarde en todas nuestras peticiones. La verdad que muchísimas gracias. Y vamos a ir continuando con nuestra actuación. Como les contaba antes, los bailes en honor a San Pascual. También había una peculiaridad. Estos bailes se llegaron a convertir y a llamar bailes de cola. Fíjense ustedes, porque era tanta la gente que asistía y el espacio era tan reducido que no cabían todos dentro. Entonces decidieron que las mujeres sí podían entrar todas y los hombres tenían que esperar fuera haciendo cola. Y se designaron distintas formas para que los hombres fueran entrando. No vamos a entrar en las distintas formas que se utilizaban, pero sí mencionarlas para que las sepan. Yo creo que llegaba la oportunidad también, avanzado el baile, la vela se consumía y llegaba hasta el lazo rojo. Entonces esta era una oportunidad increíble, buenísima,
porque era cuando las mujeres sacaban a los hombres. Entonces ellas podían elegir al hombre o al mozo con el que querían bailar. O bien porque les gustaba, porque era buen mozo, o porque sabía que bailaba muy bien. También la realidad es que era de las pocas oportunidades que tenía una mujer de sacar a un hombre a bailar. Y qué mejor pieza para representar esto que unas malagueñas de Tenerife. Emigrante, suplicaba el emigrante que no me quite.
son pobres. Un céntimo le dio un pobre alegramos mucho, esperamos que hayan disfrutado y vamos a hacer nuestro temita final, vamos a hacer una isa que nos caracteriza como canarios, que nos diferencia de otros pueblos porque es la canción por excelencia para el canario cuando estamos de fiesta, cuando estamos de alegría, cuando estamos contentos, cuando nos viene una buena noticia, cantamos una isa. Pues qué mejor que dedicarle esta isa a Nuestra Señora, la Virgen de Candelaria, que la tenemos ahí enfrente y que esperemos que hayan disfrutado con nuestra actuación. Gracias.